El tema de la desigualdad urbana resulta fundamental para revisar dentro de los estudios de gobierno urbano. Uno de los elementos que es importante resaltar es cómo Colombia, dentro de su matriz histórico-cultural, ha fomentado los procesos de desigualdad. El primer elemento que tenemos que mirar es el elemento de la concentración de la tierra. Una concentración de la tierra que, para pensar lo urbano, es fundamental pensar la propiedad de la tierra rural. En ese sentido, la concentración histórica de la tierra rural en pocas manos, según los datos que nos ofrecen las distintas instancias, nos demuestran una hiperconcentración de la propiedad. Primer elemento. Segundo elemento, el elemento contextual que es fundamental para nuestro país, es el elemento de la guerra. El elemento del conflicto armado en Colombia ha generado que esa concentración de la tierra se vea agudizada. Justamente una de las manifestaciones, digamos, una de las estrategias que se construyeron en el proceso de la guerra fue generar el desplazamiento como un mecanismo para concentrar la tierra. Y en ese sentido, en las regiones lo vemos, en la región Caribe, en la región del Magdalena Medio, en la región de los Llanos Orientales, en la Orinoquía, empezamos a encontrar ese proceso fundamentalmente consolidado de lo que ha sido la hiperconcentración de la tierra. Eso afecta fundamentalmente el proceso urbano. ¿Por qué? Porque dentro de las dos décadas y media, digamos, de la guerra reciente del país y del conflicto armado, lo que vimos fue un proceso de desplazamiento hacia los sectores urbanos. Y entonces ahí encontramos varios elementos. Primero, el aumento significativo de la población en las ciudades capitales, ¿sí? Para nosotros, el caso colombiano, una multiplicidad de ciudades importantes. En otro sentido, el aumento de la población en las ciudades secundarias. Entonces, pasamos de tener dos o tres ciudades secundarias a tener una amplia gama de ciudades que se convierten en ese rango de las ciudades secundarias. Con una dificultad, y es que la construcción de servicios, la construcción de ciudad, digamos, como tierra servida, como dotación, pues no se generó en la misma velocidad en la que se generan los procesos de habitabilidad y de asentamiento de la población. Eso generó problemas. Ha generado problemas de vivienda informal, ha generado problemas de prestación de servicios, educación, salud, que por mucho rebasan la capacidad de planeación y de desarrollo que han tenido las ciudades. Y el otro elemento tiene que ver con la construcción o con la generación de lo que serían las nuevas ciudades, que son ciudades terciarias, ¿sí? O sea, municipios o pequeñas ciudades en el orden regional que saltaron en un momento dado a ser ciudades capitales, a ser ciudades importantes dentro de su región. Eso, digamos, que plantea un elemento de diferenciación e inequidad en la distribución de los servicios y de las posibilidades que han tenido los habitantes hoy urbanos del país. Eso nos plantea una serie de retos para pensarnos qué implican los mecanismos de ordenamiento del territorio, qué implican los procesos de planeación, pero además qué implican los mecanismos que hoy deban asumir la dotación de una serie de servicios y una serie de acciones desde los gobiernos para disminuir las brechas en las condiciones de vida de la población, brechas que pasan por las actividades sociales, por los servicios sociales y por los derechos sociales, pero también que pasan por los niveles de participación y ejercicio de ciudadanía de los pobladores. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de pensarnos los gobiernos locales nos implica una serie de retos para trabajar lo que será la inequidad social en Colombia y es también para el caso de América Latina.